Bien, estamos a puertas de Navidad, ¿verdad? Estamos esperando ya, en una semana tenemos Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que Jesús realmente no nació en esta fecha, pero en el mundo se está conmemorando el nacimiento de Jesucristo. Amén. Y nosotros como cristianos no podemos ponernos en la posición de decir, no, es que nosotros no vamos a celebrar la Navidad, porque no sabemos cuándo fue que nació, entonces mejor no hagamos una celebración. Yo pienso que es mejor hacer una celebración y participar de ese espíritu navideño en donde realmente es un ambiente propicio para poder compartir el mensaje de salvación de Jesucristo. Y donde es importante que nosotros le contemos a la gente realmente cuál fue el propósito de Jesús con su venida a la tierra. Me pienso que es una excelente oportunidad para que podamos evangelizar y por lo tanto no podemos abstraernos nosotros y decir, no, es que esa es una fiesta pagana, entonces no vamos a participar en ella. Sabemos que realmente el Señor conoce nuestros corazones y sabe que nosotros no queremos rendirle culto al sol como era el origen de la fiesta, sino que queremos, ni queremos rendirle culto a Temis, ni a Semiramis, ni nada de estas cosas, sino que queremos recordar el nacimiento de Jesucristo y recordar que Jesucristo vino con un propósito y que ese propósito tiene que ver con nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. Y esta es una muy buena oportunidad porque los ánimos están abiertos, el corazón está dispuesto, al amor está abierto, a dar está abierto, a recibir también. Y por eso es importante que nosotros aprovechemos este tiempo, esta oportunidad tan hermosa de poder compartir el mensaje de salvación de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino por amor al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que es una misión supremamente importante la que vino Jesucristo a cumplir. Y esa misión nosotros tenemos la responsabilidad de complementarla, porque exactamente somos miembros de su cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra de Dios que sus labios son nuestros labios, que sus manos son nuestras manos. De tal manera que esta oportunidad de podernos congregar con nuestras familias, de congregar con nuestros amigos, esta oportunidad que tenemos de llevarles un regalo, llevarles una tarjeta, de expresarles nuestro afecto, nuestro agradecimiento, nuestro amor, es una oportunidad también para poderles exponer y explicar el mensaje de salvación de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la misión de Jesús es una misión tremenda que trasciende nuestra vida, que trasciende nuestras generaciones, que trasciende nuestra existencia y que tiene una misión que afecta no solamente nuestra vida, sino también nuestra descendencia, nuestras generaciones. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. De tal manera que cuando nosotros aprovechamos esta oportunidad para poder compartir el mensaje de salvación de Jesucristo, estamos llevando transformación no solamente a esta generación, sino a las generaciones venideras, porque van a ser bendecidas por Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor bendecirá el fruto de nuestro vientre, bendecirá a nuestros hijos, y que los hijos de aquellos que temen a Dios serán poderosos en la tierra. El Salmo 112 nos da una visión bastante importante de lo que es tener un conocimiento de Dios y de tener temor de Dios. Y por eso es importante que nosotros en estas fechas nos esforcemos un poco para compartir el mensaje de Jesucristo. Voy a leerles el Salmo 112, que nos habla del hombre que teme a Jehová. Pero una persona no va a tener temor de Dios si no tiene conocimiento de Dios. Ahora, la idea de temor, la palabra temor no quiere decir miedo, significa un respeto profundo, es un temor reverencial hacia Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Esta es la bendición que Dios tiene para nuestros hijos cuando nosotros tenemos temor de Dios.
Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, es tener temor de fallarle a Dios. Es cuidarnos a tal punto de no transgredir la palabra de Dios, de no ofender a Dios, de no entristecer al Espíritu Santo, porque todas esas bendiciones vienen a nuestra vida en la medida en que nosotros realmente tengamos temor de Dios, que nos deleitemos en la palabra de Dios y que obedezcamos su palabra. Dice que su generación será poderosa en la tierra. ¿Qué más anhelaría uno para nuestros hijos? Que nuestros hijos sean poderosos en la tierra. Tremendo, ¿verdad? Pero esa es la bendición que Dios tiene. No dice que esa bendición viene para los ricos. No dice que viene para los ilustrados, para los que tienen 3 doctorados. Dice que para los hombres que temen a Jehová y en sus mandamientos se deleitan en gran manera. Así que Dios no hace acepción de personas. Y por lo tanto esa bendición está para nuestra vida. Y puede estar para nuestros familiares, para nuestros amigos. Si nosotros queremos que sus hijos sean bendecidos por Dios, compartámosles de la palabra de Dios. Y ellos van a poder empezar a caminar bajo el temor de Dios. Y entonces esas bendiciones van a poder llegar a sus vidas. Jesús y la Navidad. Realmente la Navidad de Jesús llega como consecuencia de una maldición. ¿Cuántos sabían? El nacimiento de Jesús viene por causa de una maldición que Dios profirió. ¿Cuál fue esa maldición? ¿Alguien la recuerda? ¿Perdón? Fue la maldición a la serpiente, la maldición a Satanás. El Señor en el libro del Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás. Más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Es una vida realmente de maldición. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Y ahí el Señor está anunciando que va a venir alguien de simiente de mujer que va a espicharle la cabeza a Satanás. Pero que también va a salir herido, ¿verdad? Dice que también le herirá el carcañal. Y esta profecía, finalmente, está escrita desde el libro del Génesis y se viene a cumplir 3000 años después. Se viene a cumplir en el año cero, ¿no es cierto? Con el nacimiento de Jesús y la anunciación que el Señor hace a través del ángel Gabriel nos confirma que realmente María produjo su propia simiente. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová se apareció a María y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Estaba el ángel saludando a María y le decía, bienaventurada eres, porque el Señor ha puesto sus ojos en ti. Y el Señor es bendiciendo a María a través del ángel. Y le dice que concebirá un hijo. Y ese hijo será llamado Jesús. Y ella se sorprende y dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? ¿Cómo sucederá si es que yo soy una mujer virgen? Y él dice, el poder del Altísimo te cubrirá y darás a luz un hijo. Y su nombre será Emmanuel. Amén. Que significa Dios con nosotros. Y allí se cumplen entonces las escrituras con el advenimiento de Jesucristo. Perdón. Y ese cumplimiento viene a darse con un propósito. Y ese propósito es que Jesucristo le va a espichar la cabeza a Satanás. Lo va a vencer. El propósito de la venida de Jesucristo tuvo como principal propósito el cumplimiento de esa maldición que Dios profirió contra Satanás. Dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y ella te herirá en el carcañal. Jesús nace por una concepción virginal. Ahora, ¿por qué es importante la concepción virginal? ¿Por qué Dios lo diseñó de esa manera? Porque nosotros como hombres heredamos maldición sobre nuestros hijos. Todos sabemos que el hombre hereda maldición sobre sus hijos. Genéticamente transmitimos aún enfermedades a nuestros hijos que también son maldiciones.
Pero no solamente las maldiciones se identifican a través de las enfermedades, sino a través de los defectos de carácter. Y estos defectos de carácter se reproducen en nuestros hijos con mucho mayor vehemencia. Así como nuestros atributos se reproducen en ellos también con mucho más esplendor, realmente nuestros defectos de carácter están orientados a que puedan tener un mayor desarrollo en nuestros hijos. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que nuestros hijos necesitan de nuestra atención y de nuestro cuidado. Porque los defectos de carácter que nosotros desarrollábamos, ellos tienen la potencialidad, tienen la capacidad de desarrollarlos aún mucho más grande. Y por eso tenemos que corregirlos, y por eso tenemos que educarlos, y por eso tenemos que orientarlos. Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, que el hijo de Pablo Escobar definió no seguir los pasos de su padre. Y esto realmente, si no hubiera sido así, seguramente el hombre hubiera sido peor, dos veces peor que su padre. Pero gracias a Dios que él tuvo arrepentimiento y no siguió los caminos de su papá. Pero él tiene el potencial de hacerlo, él tendría el potencial de hacerlo. Pero asimismo nuestros hijos tienen el potencial de poder desarrollar esas virtudes que tienen los padres, también desarrollarlas multiplicadas. De tal manera que así como Eliseo heredó doble porción del espíritu de Elías, así nuestros hijos también heredan doble porción de nuestro espíritu y tienen más capacidad de desarrollar esas cosas buenas que nosotros hemos podido desarrollar. Jesús nace entonces en Belén y nace en unas condiciones realmente difíciles, porque dice la palabra de Dios que no se encontró lugar para ellos en el mesón. Dice la palabra de Dios que se citó a un censo y había un empadronamiento, y entonces José y María tuvieron que ir a Belén a causa de este censo que se estaba haciendo, y como José y también María eran descendientes de la casa de David, tenían que haber sido empadronados en Belén. Y por esta causa, ellos fueron a Belén y les tomó el tiempo del alumbramiento. Y dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que nacer en un pesebre porque no se halló lugar para ellos en el mesón. En otras palabras, Jesucristo fue rechazado desde aún antes de nacer por la humanidad. Que Jesús encuentre un lugar en su corazón en donde habitar y que pueda tener el trono de su vida. Y pienso que ese es el mensaje más importante de esta Navidad. Que nosotros le demos el primer lugar, le demos el trono de nuestro corazón a Jesús y que Jesús pueda gobernar completamente nuestra vida. A veces nosotros queremos gobernar nuestra vida y queremos controlarlo todo, pero tenemos que entender que no somos Dios, no somos dioses. Dios nos da la capacidad de actuar, de orar, de transformar ciertas cosas a través de la oración, pero Dios finalmente nos dio libertad y nos dio libre albedrío. Y nosotros no podemos estar controlando la vida de las personas, no podemos estar controlando lo que pase con los demás. Eso está fuera de nuestro fuero. Y si queremos tratar de controlar a los demás, lo que estamos haciendo es tratando de ejercer las funciones de Dios, y eso no nos corresponde. Y lo que vamos a hacer es acarrear sufrimiento para nuestra vida y fastidio para los demás. Jesucristo vino con un propósito. Dice la palabra de Dios que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Él llegó justamente a Belén, al pueblo de Israel. Y no hubo lugar para Él en el mesón. Y Juan también lo describe a Él y describe a Jesús como ese verbo que es el Creador. Y el libro de Juan empieza diciendo, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él fue el Creador del mundo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesucristo fue rechazado desde un principio. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesucristo fue rechazado. Pero cuando, al ser rechazado Jesús, el Señor abre da una gran apertura a la salvación. Dice, bueno, si su pueblo no lo quiere,
Entonces, los que lo quieran, le vamos a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es así cuando se abre realmente el plan de salvación de Dios, no solamente para los judíos, sino que se abre para todos los gentiles, para todos nosotros. Y dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de voluntad de Dios. O sea, es voluntad de Dios que nosotros seamos hijos de Dios. Dios, eso es lo que quiere. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos. Él fue rechazado por los suyos. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces el Señor dijo: ok, perfecto. Como estos no lo recibieron, entonces los que lo reciban van a tener potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados de voluntad, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el derecho, tenemos la posibilidad, estamos habilitados para poder ser hijos de Dios. No significa que lo seamos de una vez. Dice, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto significa que tenemos las atribuciones para poder ejercer como hijos de Dios. Es como cuando somos seleccionados para el ejército. Viendo al coronel, me traigo esta ilustración. Y entonces salimos seleccionados para ser soldados, o para ser cadetes en la escuela militar. Entonces ya tenemos la potestad de ser cadetes. Pero una cosa es decir, ok, fue seleccionado, y otra cosa es enfilarse y empezar a formar, hacerse la chula y ponerse el uniforme. ¿Amén? Y empezar a obedecer las órdenes. Porque la milicia es eso, es obediencia. Y en la medida en que nosotros obedecemos, entonces podemos tener autoridad y podemos ejercer autoridad. Y es lo mismo que pasa. Nosotros tenemos derecho de ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Jesucristo, entonces toda la vida de que pecado que había en nuestro corazón, en nuestro ser, queda olvidada ante los ojos de Dios. Quedan perdonados todos nuestros pecados. Y yo sé que todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, lo que sucede es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado que haya en nuestra conciencia, en nuestra alma, en nuestra vida. Todo pecado que hayamos hecho contra los demás, contra nosotros mismos, contra Dios. Quedamos limpios de pecado. Y al estar limpios de pecado, entonces estamos en esa condición en la cual podemos recibir también el Espíritu Santo de Dios como cuando fuimos creados. Cuando nosotros fuimos creados, dice la palabra de Dios, que el Señor sopló sobre nosotros aliento de vida. Y ese aliento de vida significa que transmitió el Espíritu de vida, que es Jesucristo, lo transmitió a nosotros. O sea, el Espíritu de Cristo nos dio vida a nosotros cuando Dios nos creó. Y ahí, en ese momento, nosotros estábamos formados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. De tal manera que éramos el Espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Cuando el hombre cae en pecado, ¿qué sucede? El Espíritu Santo de Dios se apaga y se aparta. Y entonces el hombre sigue funcionando su vida simplemente gobernado por su alma. Y su alma es su mente, sus emociones y su voluntad. Entonces el hombre empieza a funcionar de acuerdo con su propio criterio y decide crear una plataforma de ética sobre la cual funcionar. Y para cada uno es igual, es diferente, no es igual. Algunos definen, por ejemplo, que está bien asesinar, pero no está bien asesinar a los comandantes de la otra pandilla, sino a sus soldados. Como decía la película de Narcos que le estuve mirando. Decía Pablo Escobar que con la familia no se metan. A los Ochoa no les maten la familia, mátenle a sus empleados, pero a la familia no la toquen. Y que él no toque mi familia. Y esa era como su ética. Pero no era nada basado en la Biblia. El Señor estableció unos principios. Dice que tenemos que respetar la vida de los demás. Pero cada uno de nosotros entonces establece un código de ética para poder funcionar. Y crea unos principios. Y crea unas formas de manejar su vida y sus cosas.
y crea unos procesos y unos procedimientos como deben ser las cosas y empieza a funcionar ahí. Entonces toma un poquitico de lo bueno, un poquito de lo malo, un poquito de lo que le gusta, uno de lo que no le gusta, un poco de lo que le conviene y empieza a caminar ahí. Pero esa plataforma realmente no le sirve, porque no está basada en la palabra de Dios, sino que está basada en su propia prudencia. Y esto implica que entonces va a tener tropiezos en su caminar. Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso el Señor nos dio la posibilidad de que después de que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, entonces podamos recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y el recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida significa que ese Espíritu es el que nos va a mostrar el camino en que nosotros debemos andar. Entonces ya no va a ser nuestra propia prudencia, sino va a ser el Espíritu Santo el que nos va a mostrar el camino en que nosotros debemos andar. Pero para eso necesitamos dedicar tiempo a conocer la palabra y la voluntad de Dios. Necesitamos estudiar la palabra, meditar en ella y hacer todas las cosas conforme en la palabra de Dios están escritas, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Entonces no es nuestra propia prudencia, es la guía del Espíritu Santo a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios la que hace que nosotros realmente seamos hijos de Dios. Dice Romanos 8:14, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. No dice que son los que hicieron esa oración de entrega en que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice que son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que por eso no vayamos a aceptar a Jesucristo. Definitivamente necesitamos primero aceptar la muerte de Jesucristo como pago suficiente por todos nuestros pecados, porque entonces estamos limpios de pecado para poder recibir el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios es el que empieza a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, y entonces podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces podemos ser hechos hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios significa que el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros. Ese mismo Espíritu que moraba en Jesús. Él dijo, deberíais estar contentos porque yo me voy. Porque cuando yo me vaya les mandaré el Espíritu, el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y ese es un Espíritu que es el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Entonces ahí cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya no estamos juzgando por nuestra mente, ya no por nuestro corazón, no por nuestros celos, no por nuestra desconfianza, sino que vamos a estar juzgando con justo juicio, porque vamos a estar descansando en el Señor y en el Espíritu Santo de Dios toda nuestra vida y todas nuestras cosas. Y Él va a obrar de una forma sobrenatural. En la medida en que nosotros confiemos en Dios, Dios hará. Él dice, confía en mí y yo haré. Descansad y ved que Dios hará. Amén. De tal manera que tenemos que aprender a reposar. Por eso dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová tiene que estar reposando en nosotros. Y reposando en nosotros significa que nosotros no debemos estar angustiados por nada. No tenemos que estar ansiosos por nada, sino que tenemos que hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, que oremos, que meditemos la palabra de Dios, que obedezcamos al Espíritu Santo. Pero muchas veces vivimos angustiados, afanados, porque queremos controlar las cosas y nos desesperamos y nos angustiamos y lloramos y sufrimos, ¿verdad? Y nos hacemos daño y afectamos a los demás porque queremos tener todas las cosas bajo control. Y resulta que eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que el Espíritu Santo de Dios pueda reposar en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo de Dios pueda estar tranquilo en nosotros mismos. El Espíritu Santo de Dios es muy sensible. Y por lo tanto, Él necesita un espacio en donde nosotros estemos también en descanso, confiando en Él, que Él va a hacer. Pero tenemos que estar también expectantes a la dirección que el Señor nos dé. Tenemos que estar dispuestos a escuchar al Señor. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es sabiduría. Y de hecho el Señor fue calificado por el apóstol Juan
como el Logos. El Logos es la sabiduría, es el poder de la palabra emitida. Devuélvelo un poquito, por favor. El Logos realmente es esa palabra que encierra no solamente sabiduría, sino también poder. Y hay unas descripciones muy importantes, como la del filósofo Filón de Alejandría, que dice que el Logos es el pensamiento de Dios impreso en el universo. Es tremendo. Lo que Dios pensó, el Logos lo hizo en el universo. Pero acordémonos que el Logos, ¿quién es? Dice la palabra de Dios que en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Logos es Jesucristo. Dice, y aquel Logos, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. John Patterson, un gran filósofo cristiano, dice, para los hebreos Logos es la unidad de energía cargada de poder. Y esta es la palabra de Dios plantada en una circunstancia determinada. Y eso es lo que sucedió esta mañana, por ejemplo, cuando Ana María oró por Moncita, que tenía la tensión alta, y en 2 minutos le bajó la tensión. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que saber que hemos sido creados a imagen de Dios, y ese Logos producido por nosotros basado en la palabra de Dios también tiene esa potencia, ese dinamis que puede transformar las cosas. ¿Amén? Y por eso nosotros debemos sentirnos privilegiados, porque hemos sido primero creados a la imagen de Dios. Segundo, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Y en tercer lugar, cada día debemos parecernos más a Jesús. Y por eso es tan importante lo que salga de nuestros labios, porque lo que salga de nuestros labios tiene poder. Y a veces, en una forma tonta, maldecimos nuestra vida, maldecimos el día en que nacimos, maldecimos nuestras familias, nuestros hijos. Y esto es algo que es realmente un error craso, porque nuestras palabras tienen poder. Yo recuerdo la historia de un pastor, muy amigo de Moncita, de la familia, que es el pastor Chávez, que fue a abrir una iglesia en Bucaramanga. Y él alquiló una casa, y en la casa donde alquiló decidió sembrar un arbolito de limón. Y él profirió una declaración, dijo, este arbolito va a crecer así como va a crecer la iglesia. Y efectivamente empezó a crecer el arbolito. Pero creció tanto que un día decidió podarlo. Y ese día que lo podó, se le dividió la iglesia. Tremendo, ¿no? La palabra tiene poder. Y todo lo que nosotros hablemos, dice la palabra de Dios, que vamos a dar cuentas al Señor. De toda palabra necia que salga de nuestros labios, tenemos que dar cuentas al Señor. Y por eso es importante que nosotros cambiemos nuestro léxico. Que no sigamos maldiciendo y hablando mal de las personas. A veces acusamos a las personas con cosas que no son para sacarles verdades. Y lo que estamos haciendo es enmarcándolos dentro de una conducta que quizás ellos no quieren asumir, pero por causa de nuestra declaración espiritualmente los estamos sometiendo a que lo hagan. Es importante que nosotros entendamos que fuimos hechos a imagen de Dios, y por lo tanto nuestras declaraciones, y sobre todo esas que salen de así del fondo de nuestro corazón en momentos de ira, de intenso dolor, tienen un poder terrible, destructivo. Pensemos más bien en aprovechar ese poder para bendecir y para hablar cosas buenas. Nosotros tenemos a través de la palabra de Dios la capacidad de transformar el mundo si quisiéramos. Pero no lo hacemos, porque siempre estamos andando en nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestras heridas, reaccionando y maldiciendo y hablando mal de las personas, mirando el punto negro en la pared blanca. Cada vez que nosotros proferimos una maldición sobre alguien, créame que esa maldición empieza a hacer efecto. Porque así como el Señor tiene dispuestos sus ángeles para cumplir muy rápido sus preceptos, Satanás también tiene sus demonios para cumplir esas maldiciones.
De tal manera que tenemos que anular todas esas maldiciones que hemos proferido contra las personas, contra los hijos, contra los amigos, contra los socios, etcétera, porque eso empieza a causar efecto en el mundo espiritual. Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Felipe le pregunta al Señor y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice: ¿Cómo así, Felipe? Llevo 3 años andando contigo y tú todavía no me has visto. ¿Cómo así, Señor? ¿Y qué le dijo Felipe? Le dijo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Amén. Y esto mismo sucede con cada uno de nosotros. Cristo está en nosotros. Amén. Y si Cristo está en nosotros, nosotros también estamos en Cristo. Y por lo tanto, cuando la gente nos ve a nosotros, no solamente deben vernos a nosotros, sino que deben ver a Cristo también. Y si Cristo está en nosotros, el Padre también está en nosotros. De tal manera que nosotros somos imagen también del Dios visible. Nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que dar testimonio de nuestra vida, de nuestra conducta, y tenemos que entender que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, ya no vivimos nosotros. Ese viejo hombre tiene que quedar crucificado en la cruz del Calvario. Tenemos que llevar todas nuestras pasiones y dejarlas crucificadas en la cruz del Calvario. Y eso significa morir a nosotros mismos para que Cristo realmente pueda vivir en nosotros. Y que podamos declarar, como decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando tengo un problema de desconfianza con una persona, yo no voy a estar actuando en la carne, sino que voy a orar y decirle: Señor, guárdalo, protégelo, bendícelo, ¿verdad? Pero no voy a irme con él en lanza en ristre a acusarlo de cosas que yo me estoy imaginando, como a veces sucede, sino que eso es una obra de la carne. Estoy buscando un pleito. Lo que ahora vivo en la carne es esas obras de la carne, los pleitos, las disensiones, las contiendas, las enemistades, ¿verdad? Tenemos que vivir en la fe. Vivir en la fe significa que tenemos que utilizar los recursos que el Señor nos dio, los recursos del Espíritu, que es la oración, que es el ayuno, que es la meditación de la palabra, que es la revelación de la palabra, que es la declaración, lo que salga de nuestros labios, para bendecir a las demás personas. Me decía doña Nelly el otro día que cuando ella venía a la iglesia, siempre sentaba y dejaba un banquito solo, y decía: Señor, yo te ruego que en este banquito que queda mi esposo me acompañe a la iglesia. Y mira lo que está pasando hoy. Gloria a Dios que está don Ángel aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero otras señoras dicen lo contrario: no, es que mi marido es un sinvergüenza, que él nunca le gusta venir a la iglesia, ese ni viene para acá, ni le digo que venga, porque ¿para qué? Ya sé que eso es un borrachín y que no. ¿Qué va a hacer de su vida? Va a pasar eso. Nuestras palabras tienen poder porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y además el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y acuérdense que el Señor creó todo por la palabra, y todo lo que existe lo hizo de aquello que no existía. Todo lo que fue creado de algo que no existía, de la nada. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros podemos declarar cosas basadas en la palabra de Dios y orar. Dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos algo a nuestro Padre Celestial creyendo, ¿lo qué? Lo recibiremos. Entonces, si ya hemos orado y lo creemos, pues lo vamos a recibir. Así que vamos a declarar que el Señor nos va a dar eso. Amén. Porque ya tenemos un argumento legal, espiritual, para poder hacer esa declaración. Pero si nosotros estamos maldiciendo, al contrario, lo que estamos haciendo es cavando nuestra propia desgracia y la desgracia de los demás. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. Nuestras palabras tienen poder. Porque nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros y Cristo es el Creador. El Espíritu Santo de Dios es Creador. Dios es Creador
Cristo es creador, el Espíritu Santo de Dios es creador. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, por lo tanto también tenemos ese atributo de poder crear cosas. Y este atributo no lo tenemos sino nosotros los hombres. Algunos animales por instinto pueden crear cosas, pero hacen cosas rutinarias. Las abejas, por ejemplo, construyen sus panales, pero nunca van a cambiar su metodología de construir los panales. Siempre los van a hacer igual. Siempre van a ser los mismos, porque ellos están condicionados a eso, no son creativos. El Señor los condicionó para crear ese tipo de panales y para hasta ahí no más. Las hormigas también pueden hacer sus hormigueros y grandísimos, pero hasta ahí no más. Con seguridad no le van a poder nunca poner un ascensor al hormiguero. No tienen la capacidad de crear. Están condicionados para hacer algo y lo repiten. Pero nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios y por lo tanto tenemos una capacidad de creatividad que podemos desarrollar en el nombre de Jesús. Amén. Podemos cambiar la vida nuestra y la vida de nuestra familia si nosotros empezamos a vivir en el lenguaje del Espíritu. Podemos transformar las circunstancias. Solamente tenemos que entender el lenguaje de Dios y entrar a comprender el poder de la fe y el poder de la palabra, el poder de la declaración de la palabra, el poder de sembrar las promesas de Dios en una circunstancia determinada, porque es como sembrar una semilla que al entrar en contacto con su elemento desarrolla una reacción en cadena que empieza a generar vida y a transformar las cosas, y deja de ser semilla y se convierte en un árbol, y ese árbol se convierte en algo que da fruto, y ese fruto da semillas y puede dar muchos más árboles. De tal manera que necesitamos empezar a vivir esa vida y ese lenguaje espiritual de Dios, de estar en oración, de recibir la revelación de Dios, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y actuar de acuerdo con ella. Empezar a declarar esas cosas en nuestra vida y el Señor va a empezar a transformarlas. Pero va a ser muy importante que nosotros realmente vivamos esa vida espiritual y que seamos consecuentes con nuestros tiempos de meditación y de oración de la palabra de Dios. Que seamos consecuentes con lo que el Señor nos pide que hagamos y lo hagamos. Cuando el Señor nos muestra alguna cosa que no hagamos, pues no hacerla y ya está. Así nos duela. Pero con seguridad va a ser menor el dolor que recibimos hoy al decir no hacemos esto, así nos metemos y lo hacemos de todas maneras y después el golpe va a ser más duro. Dios es la fuente de la vida, pero la fuente de la vida está representada en Jesús. Dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la fuente de la vida. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros podemos orar por los enfermos para que la muerte no se los lleve. Podemos reprender el espíritu de muerte también. Tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Tremenda, esa es la garantía. La garantía es la palabra de Dios que no nos va a hacer daño meternos con Satanás y contra sus demonios. El Señor nos dio esa garantía, es su palabra. Me dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Y tenemos que trabajar quizás en nuestros defectos de carácter, porque a lo mejor hemos cultivado unos defectos de carácter que nos llevan a cometer pecados y a repetir pecados y a volver a seguir cometiendo los mismos pecados. Y esto es una esclavitud, porque estamos sometidos a seguir en la esclavitud del pecado. Y entonces cuando tenemos que asumir autoridad en el nombre de Jesús y renunciar a esos defectos de carácter y pedirle ayuda a Dios para que el Señor nos ayude a cambiar y nos dé una nueva vida y una nueva esperanza a través de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación de su palabra, a través de la revelación de su voluntad. Pero no podemos seguir andando en lo mismo si Jesucristo es la luz. No podemos seguir andando en tinieblas. Dice la palabra de Dios que Él es la luz del mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesucristo mismo es la sustancia de Dios.
Y Él mismo nos dio su Espíritu para que esté en nosotros. O sea que nosotros hemos heredado esa naturaleza divina, y el heredar esa naturaleza divina nos coloca en un plano muy superior al de cualquier hombre. Y por lo tanto tenemos que aprender a ejercer como hijos de Dios, como herederos de Dios, como herederos de todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Tenemos que guiar nuestra vida por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 106. Tenemos que estudiar la palabra, meditar en ella, y esto nos va a garantizar que vamos a tener unas vidas de bendición, unas vidas de prosperidad. Somos llamados para ser luz. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Caminando en el Señor estamos en luz, estamos brillando con Él. Pero necesitamos entender que esa función tenemos que desarrollarla nosotros, no solamente aquí en la iglesia, sino allá, afuera, con los compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y ahora en Navidad es una excelente oportunidad para que nosotros seamos luz. No solamente que tengamos nuestra casa iluminada con lucecitas, sino que nosotros brillemos y que le llevemos la luz de la salvación a la gente. Yo pienso que esta Navidad es una oportunidad excelente para que podamos hacerlo. Y por eso decidimos hacer 4 reuniones la semana entrante, lunes, martes, miércoles y jueves, en donde vamos a hacer unas reuniones, unas fiestas con Jesús, para que la gente venga y comparta de la palabra de Dios y pueda entender el mensaje de salvación de Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia es un regalo inmerecido. Cuando nosotros recibimos la salvación, realmente no la recibimos porque nosotros hubiéramos hecho algo para lograrla, sino que fue un regalo de Dios. No merecíamos la salvación, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. O sea que la gracia es algo que nosotros recibimos por regalo. Gracia es cuando recibimos lo que necesitamos, no lo que merecemos. Amén. Y el Señor ha sido realmente muy generoso con todos nosotros, porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Jesús es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Los tres dan testimonio. Y el mismo Espíritu Santo de Dios nos da testimonio a cada uno de nosotros de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que entender realmente nuestra posición. Imagínense ustedes si el hijo del presidente cualquiera estuviera en el bar de la esquina metiéndose un cachito de marihuana. ¿Qué imagen? Alianza con Dios. Sería una imagen pésima, ¿no es cierto? Sería una imagen pésima que el hijo del presidente Santos de pronto lo encontráramos allí debajo del puente metiendo un cachito de marihuana. O sea, por sus posiciones no puede darse ese lujo. Y nosotros como hijos de Dios no podamos darnos el lujo de andar ensuciándonos con el mundo, viviendo en pecado, viviendo en rencores, viviendo en odios, viviendo en disensiones, en pleitos. No podemos darnos el lujo de estar practicando las obras de la carne, viviendo en adulterio, en fornicación. Como hijos de Dios tenemos que mantener nuestra posición y empezar a permitir que el fruto del Espíritu Santo de Dios brote a través de nuestra vida. Que cuando la gente nos vea, vea el amor de Dios reflejado en nuestros ojos. Que cuando la gente nos vea, sientan el perfume de Jesús. Cuando ellos hablen con nosotros, se sientan honrados. Se sientan estimados. Se sientan agradecidos con Dios porque recibieron una palabra de parte de Él. Que realmente nosotros podamos ejercer como esos verdaderos hijos de Dios y no que seamos un dolor de cabeza para los demás. Que no que seamos conocidos porque somos cantaletosos o porque somos criticones
o porque somos arrogantes, engreídos, desconsiderados, maltratadores. No, al contrario. Que el fruto del Espíritu Santo de Dios se vea en nuestra vida, que tengamos amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Nadie pelea contra eso. Pero si somos arrogantes, soberbios, déspotas, definitivamente la gente va a decir, no, este no es hijo de Dios, para nada. Para nada es hijo de Dios. Tenemos que ser imagen de Jesucristo nosotros. Recordemos que el Espíritu de Dios debe reposar en nosotros, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de poder, de conocimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de temor de Jehová. El Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros y tiene que notarse que ese Espíritu está en nosotros. Y no es un espíritu de violencia, un espíritu de arrogancia, de soberbia, sino un espíritu apacible, un espíritu de amor, un espíritu de gozo. Que hay compañerismo, que hay amistad, que podemos compartir, que podemos estar juntos, que podemos hablar. Hay parejas que no se hablan, que viven bravas toda la vida. Aún viviendo en la misma casa, uno duerme en un cuarto y el otro duerme en otro. ¿Eso qué es? Y simplemente porque no hay comunicación, porque no comparten. Hay situaciones en donde hay relaciones que se rompen por cualquier tontería. Y dejan de hablarse un día, dos días, tres días, se lo volvió costumbre y ya pasaron tres semanas y no volvieron a hablarse. Y el saludo, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo le fue? Bien. Y se encerró en su cuarto y ya no volvió a salir. ¡Terrible! Eso no es compartir. El amor de Dios tiene que estar en nosotros. Y nosotros tenemos que cambiar y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos use para traer bendición a nuestro prójimo. Y que nuestro prójimo es el que está más cerquita, el próximo. Jesucristo siempre estuvo en el cielo. Dice en la palabra de Dios que nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo vino desde el cielo, Él existía desde el principio. Y existía desde el principio y se hizo hombre para darnos la oportunidad de que nosotros también tengamos la posibilidad de heredar esa naturaleza divina que Él tiene. Y esto es para que podamos llevar unas vidas de bendición y podamos trastornar el mundo. Porque con el poder del Espíritu Santo podemos trastornar el mundo. A través de la oración, de la meditación de la palabra, de la declaración, de la predicación de la palabra, podemos cambiar la vida de las personas. Pero es importante que nosotros entendamos que ese dunamis está en nosotros, ese poder está en nosotros. Y nosotros tenemos que ejercer como hijos de Dios, cumpliendo los negocios de nuestro Padre. Nadie merece mejor gloria y honor y adoración que Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesucristo ya tenía su gloria, ya la tenía. Pero Él se despojó de su gloria por amor de nosotros. Él se despojó de su gloria para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo de Dios nuevamente. Él se despojó de su gloria para que nosotros podamos ejercer como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despreció su condición de Dios y vino y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por nosotros. Es un privilegio para nosotros saber esto. Y es un privilegio que no podemos desperdiciar. Y no podemos estar llevando vidas cristianas a medias, ni vidas religiosas. Porque no se trata de venir a sentarse una hora o dos horas los domingos en la iglesia. Se trata de que todos los días meditemos en la palabra de Dios y hagamos todo conforme en ella está escrita, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Jesucristo fue profetizado desde el Génesis, pero también hubo otras profecías. El profeta Isaías anunció y dijo, porque un niño os has nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él lo anunció 750 años antes de Cristo. Moisés también lo profetizó. También dijo que de su pueblo el Señor levantaría a un profeta y que debían obedecerle a él. Y el ángel Gabriel también
profetizó el nacimiento de Jesús. Herodes sabía que Jesús iba a venir. Y él estaba enterado de que ya era el tiempo. Y por eso cuando los reyes magos fueron a buscar a Herodes, el hombre se puso muy mal. Y dijo, averígüeme bien dónde está porque yo quiero ir a adorarlo también. No es cierto que fue a los 3 días o a la semana siguiente que los reyes magos llegaron. Tal vez se supone que fueron 2 años después del nacimiento de Jesús. Cuando ustedes leen el libro de Lucas, dice que cuando llegaron los reyes magos, entraron a la casa. Y Jesús nació en un pesebre. Y durante ese tiempo del censo seguramente no había lugar para él en el mesón, pero después seguramente José consiguió una casa y estaban ellos instalados ahí mientras el niño crecía un poco y poder regresar a Nazaret. Y cuando los reyes magos fueron a visitarlo, él ya estaba instalado en una casa. Había pasado un tiempo. Pero todos los judíos sabían que el Mesías había nacido. Y yo pienso que la gente que creía que realmente había nacido el Mesías estaba callada para evitar que los romanos lo mataran. Pero en cambio Herodes, ustedes conocen la historia, dijo, no, un momentico, si ya nació el Mesías, este me va a quitar el gobierno aquí, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Terrible. O sea que estas profecías sí eran algo real. Para que un gobernante mande matar a todos los niños de 2 años es porque tenía la absoluta certeza de que la gente sabía que ya había nacido Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor le anunció esto a José y él pudo huir a Egipto hasta que muriera el famoso Herodes, tetrarca de Israel. El Señor venía con un propósito y él no iba a permitir que el diablo le estorbara. Cristo nació en condiciones muy humillantes. No había lugar para ellos en el mesón. Y por otro lado, cuando se manifiesta a su pueblo, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que vivamos unas vidas religiosas y que no permitamos que Jesucristo viva en nosotros. Yo quiero invitarlos a que entreguemos nuestra vida al Señor. Que muramos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra vida de pecado, a nuestros malos pensamientos, porque siempre estamos pensando mal, y que empecemos una nueva vida en Cristo, en donde le demos el primer lugar a Dios, en donde empecemos a estudiar y meditar la palabra de Dios. Empecemos a ejercer el poder que tienen nuestras palabras y a declarar bendición sobre los demás, y nunca maldición. Que entremos en el lenguaje del Espíritu, orando. Y cuando el Señor nos muestre las cosas, las creamos. Las creamos. Y yo sé que nuestra vida va a ser mejor. Y vamos a lograr trastornar el mundo como el Señor lo hizo en su tiempo. Vámonos en pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria al Señor.